vida vale. Bueno, esta canción está inspirada en esto que compartimos hoy, la idea de que toda vida vale y la idea de que hay que cuidar la vida de los dos, que no hay una vida que sea superior a otra, bajo ningún aspecto, ni técnico, ni económico, ni político, ni deportivo, ni de género y, en este caso, de tamaño, de edad, de desarrollo. Desde la concepción hasta la muerte natural, sin condiciones. Sin paréntesis, sin excusas, toda vida vale. La canción que vamos a hacer se llama La vida de los dos y está inspirada en un video que estamos grabando sobre este tema. Tal vez en unos días lo podamos compartir, es lo de menos. Lo importante es que estamos acá todos juntos, uniendo los corazones por la dignidad de las personas. Thank you.
Y vamos a regalar un último tema para los que llegaron recién con un video. Gracias de verdad por este espacio, por permitirnos aportar algo pequeño en defensa de la vida. Y que se escuche bien fuerte a ambos lados de la plaza. Bueno, mejor dicho, a nuestras espaldas y a 6 cuadras para allá. Thank you.
damos gracias a los chicos. Y ya está llegando la marcha, ya está llegando. Necesitamos acomodar al bebé, necesitamos ordenarnos, pero vamos a tener un día histórico. Vamos a marchar, argentinos, para defender las dos vidas y para que nos escuchen. ¿Sí? ¿Estamos acá todos? Muy bien, muy bien. Les voy a dar algunas indicaciones. Si hay niños perdidos, por favor, acercarse aquí al costado. ¿Sí? Aquí al costado de la plataforma. Necesitamos marcar diferencias, que necesitamos mostrar que somos un pueblo que viene en paz a levantar la voz por el inocente. Así que vamos a dejar este lugar en las mejores condiciones que las encontramos. Vamos a hablar con amor, vamos a mostrar que estamos presentes para levantar nuestra voz a favor de la vida. Y la vida son también las relaciones. Así que si estás en este lugar, vamos a estar trabajando a favor de la vida. Miren, queremos que todo el mundo se entere que estamos en este lugar. Por eso, hay canales oficiales donde podés empezar a subir fotos, donde podés empezar a interactuar. Marcha por la Vida Argentina. En Facebook, Grupo Marcha por la Vida Argentina. Necesitamos levantar la voz y que todo el mundo se entere. Así que vamos, todos con el celular en la mano, vamos, vamos. Vamos a levantar la voz, no solamente estando en este lugar, sino que vamos a marcar tendencia. Que hoy Marcha por la Vida sea tendencia. Que tengan que decirlo en todos los medios. Todos con el celular en las manos. ¿Estamos? ¿Listos? Bienvenidos. ¿Cómo vamos, mi gente? ¿Estamos listos para hacer ruido? Acá estamos para... Acá estamos para celebrar la vida. ¿Es así? Check. Todavía estamos acá recibiendo a la gente que está llegando de esa marcha. Sigue llegando la gente. El micro va a estar ahí al costado. Sí, sí. Esto es Puyacá. Represent, yo. Yeah. Fábrica mental, comienza la destrucción en gran, comienzan a girar y se ejerce presión con una sensación de desesperación. La batalla entre el bien y el mal ya comenzó. Es un volcán a punto de estallar que va a quemar lo poco que queda de esta realidad. Hay muchos caminos con ideas de desahogo. La verdad muere poco a poco. Se abrieron puertas almáticas inundando con imágenes. Táctica, interno, es el arte mortal bombardeando. Se abrieron puertas almáticas inundando con imágenes tácticas. Interno, es el arte mortal bombardeando. Frutos de una mente maquiavélica y la imaginación de la cadavérica. Esquina de las calles con pernauco destrucción. Mientras a unos los bolsillos le causa explosión, enriqueciéndose con la vergüenza ajena. Pasan los días y la sociedad da pena. Crecen y crecen los quejidos del Seol. Las almas buscan y buscan y buscan y buscan. Abrieron puertas almáticas, inundando con imágenes tácticas. Interno es el arte mortal bombardeando. Abrieron puertas almáticas, inundando con imágenes tácticas. Interno es el arte mortal, bombardeando con seda plástica.
Se abrieron puertas almáticas, inundando con imágenes tácticas. Interno es el arte mortal, bombardeando con seda plástica. Se abrieron puertas almáticas, inundando con imágenes tácticas. Interno es el arte mortal, bombardeando. Esto es Púyaca, es un placer para nosotros estar acá con ustedes. Púyaca es una banda internacional. Mi nombre es Hiram, soy de Puerto Rico. Tenemos a Pedro en la batería desde El Salvador, Finlandia en los teclados, Brasil en la guitarra, Argentina en el bajo y la guitarra. Y lo que queremos declarar es que todos estos países creemos en la vida. Creemos en que se tienen que salvar las dos vidas. Que hay un camino. No se tiene que elegir entre una y otra. Hay un camino para salvar a las dos. Esto es Púyaca. Y esta canción se llama Una Oportunidad. Bien, esa palma. Quisiera volver al pasado y transformar lo que siento en la actualidad. Haber exterminado mi vieja maldad, poder vivir mi vida en otra realidad. En una libertad que no puedo sentir, aunque sé que la tengo, no la puedo vivir. Porque la culpa y la tristeza no me dejan arrancar a caminar y disfrutar. Quiero mirar lo vivido y aprender de los errores cometidos. Y entender que para ganarle al enemigo hay que pelear. Y cuando caigo me levanto y vuelvo a intentar. Solo te pido una oportunidad. Solo te pido una oportunidad. Viene, viene, simple. Solo te pido una oportunidad. Solo te pido una oportunidad. Desesperación debe tener su punto final. Y aunque tengo mi victoria en el presente, en el pasado alguien la guerra pudo ganar. Quiero y puedo demostrarte que de las caídas voy a levantarme. Y aunque las heridas aún siguen sangrando, solo su amor puede irlo sanando. Quiero mirar lo vivido y aprender de los errores cometidos. Y entender que para ganarle al enemigo hay que pelear. Y cuando caigo me levanto y vuelvo a intentar. Solo te pido una oportunidad. Solo te pido una oportunidad. Solo te pido una oportunidad. Leandro, desde Brasil. Errores cometidos y entender que para ganarle al enemigo hay que pelear. Y cuando caigo me levanto y vuelvo a intentar. Solo te pido una oportunidad. Solo te pido una oportunidad. Oh, solo te pido una oportunidad. You
despidiendo. Esta canción se llama Sueño. Yeah. El dueño de todo esto, quien fue el que dio y nos pidió sin ningún pretexto, sin agendas ocultas al descubierto, con el corazón abierto, sacando las piedras que en el camino me quieren tumbar, cargándome para la meta llevarme, aunque es difícil, esta lucha está brutal, tengo que creer que a la meta él me va a llevar. Vas a llevar hasta el final de mi historia, sin historia, no hay memoria, tengo nada, me causa euforia. La muerte es el resultado de su gloria. Te vas a llevar hasta el final de mi historia, sin historia, no hay memoria, recordar, me causa euforia. La muerte es el resultado de su gloria. ¿De dónde salieron esas raíces egoístas, hedonistas? Que me sacan de la vista. Y esto en el primer lugar lo pierdo por no perdonar, por robar aquello que ya no me pertenece más. Lucho desde la desesperación por una presencia que desapareció y ahora lo tengo que buscar y seguir el plan real. Volver al sueño original. ¿Cómo? Me vas a llevar hasta el final de mi historia. Sin historia, no hay memoria. Recordar me causa euforia. La muerte, el resultado de su gloria. Me vas a llevar hasta el final de mi historia. Sin historia, no hay memoria. Recordar me causa euforia. La muerte, el resultado de su gloria.